viene por ahí y en ese sentido no sorprende, pero sí indigna. ¿Por qué? Porque además políticamente se está poniendo en la mesa de una forma muy clara y contundente que no importa los asesinatos que vienen sucediendo y que sobre todo va a haber o se está planteando ya sin ningún tapujo la impunidad, ¿no? Vamos a conversar con ella sobre este famoso tema de amnistía para policías y militares que sacó ayer el representante de Avanza País. Qué gusto saludarla, doctora Silva. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a usted y muchas gracias también por el interés de conversar sobre esto que usted acaba de señalar, ¿no? La propuesta de amnistía para policías y militares. Entiendo que se habla de una amnistía para policías y militares en estas circunstancias actuales, es decir, a partir del 7 de diciembre hasta ahora, que pueden haberse visto implicados o se verán implicados o ya están implicados en investigaciones fiscales para determinar responsabilidades de presuntos hechos criminales. ¿A qué le suena a usted este pedido de amnistía tan anticipado de la gente de Avanza País? Mire, primero lo que me resuena y fuerte es que primero es indignante, por supuesto, pero no es una sorpresa teniendo en cuenta que estamos frente a más de 50 personas muertas en manos de las fuerzas del orden directamente, ¡exitosa!, personas civiles, y no ha habido hasta el momento un tipo de control o fiscalización política. Esto en cualquier otro país hubiera significado mínimo un llamamiento al Parlamento para que haya explicaciones sobre lo que ha pasado. Entonces, la amnistía va en ese sentido. No hay control político, hay una voz única sobre lo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer y que, por supuesto, no va a favor de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, este desprecio por la vida, este no importa, mátenlos, es algo que ya hemos venido viendo de el Ejecutivo a través del Ministerio de Interior, de Defensa, pero también del Parlamento, que sostiene este Ejecutivo y que no lo fiscaliza. Entonces, esta amnistía viene por ahí y en ese sentido no sorprende, pero sí indigna. ¿Por qué? Porque además políticamente se está poniendo en la mesa de una forma muy clara y contundente que no importa los asesinatos que vienen sucediendo y que sobre todo va a haber o se está planteando ya sin ningún tapujo la impunidad, ¿no? Y es bastante preocupante porque estamos frente a una clase política que está dispuesta a poner sobre la alfombra todo lo que viene aconteciendo. Pero que además una clase política que se niega incluso al esclarecimiento de los hechos, porque digamos es tan inviable una amnistía hoy porque está en ciernes los procesos de investigación para determinación de responsabilidades. Sí, no ha empezado ni siquiera, bueno, han empezado diligencias preliminares, ni siquiera han empezado diligencias preparatorias, ni siquiera han empezado juicios, ni siquiera han determinado responsabilidades personales. Bueno, ni mucho menos se ha condenado para que recién, por supuesto, venga la amnistía. O sea, en las circunstancias resulta absolutamente inviable y termina siendo tan grosero como para decir, daría la impresión que se diga, ya, ni siquiera veamos lo que ha pasado. O sea, ni evalúes, ni llegues a la verdad de los hechos. Ahora mismo casi es una especie de amnistía hasta en el principio de la investigación, ¿no? Exacto. Y eso es una violación al acceso a la justicia, que es un derecho no solo de los familiares, sino también, como muy bien ha señalado, a la verdad de los hechos, que es un derecho ya de la sociedad en sí. Y además es una intromisión a la independencia de fiscalía, de en su momento del Poder Judicial, porque estás diciendo lo que tienes tú que investigar, ya no quiero que lo investigues. Y además el sentido común revela algo también muy importante. Si tú estás pidiendo una amnistía, eso quiere decir que tú estás aceptando que hay cosas serias que investigar.
Sí, porque ¿no? se amnistían condenados, ¿no? O sea, ¿qué amnistías cuando no hay ni condena? O sea, amnistías a gente, exacto, que está con condena establecida. Dice, sí, tú fuiste responsable, usaste tu arma de fuego fuera del reglamento, fuera de la norma, fuera de las circunstancias que se establecen para el uso de la fuerza. Por tanto, para mí, en este caso Poder Judicial, existe un homicidio, puedo establecer doloso o culposo. Por tanto, te vas 5, 7, 8, 10, 15 o 20 años, dependiendo de los hechos, te vas a la cárcel porque definitivamente esto no fue poner orden público, sino asesinar personas. Ok, condenado el militar, condenado el policía, podría haber una decisión política que evalúe ese tipo de amnistía. Pero miren qué circunstancias estamos como para que la gente desubicadísima de Avanza País hable de amnistía, ¿no? Yo sobre esto que tú mencionas, yo recalcaría, o mejor dicho, sumaría dos cosas, ¿no? Primero, que, mira, nosotros, todo el país ha visto los videos, ha escuchado a los familiares de las víctimas, pero sobre todo ha visto los videos, ¿no? ¡Exitosa! Y es indudable que las personas que han muerto, no han sido personas que se han suicidado, no han sido personas que han recibido un balazo o una bomba lacrimógena por parte de los mismos protestantes. Son personas que han sido impactadas por armas, herramientas de la policía. Entonces, la amnistía en este momento propuesta, si bien no hay una investigación todavía, no hay una sentencia todavía de calidad de cosa juzgada, lo que sí hay videos evidentes. Total. Sí, evidentes. Claro. De la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en muchos casos. Uh-huh. Entonces, por eso la amnistía cae por su propio peso en una mente política que quiere la impunidad. Ahora, yo no creo, y eso es algo que ya hemos pasado por nuestra historia, no es dable ni política, ni social, ni psicológicamente para las víctimas, incluso para lo legal, no es dable una amnistía para crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Aunque ese sea el pacto político. Uh-huh. Hay otros países, como por ejemplo países del África, donde para salir de guerras civiles, y nos estaríamos preguntando, ¿nosotros estamos en una guerra civil? Para salir de guerras civiles que tenían espirales de violencia, uh-huh, infinitos, tuvieron que llegar a través de su proceso de justicia transicional a decir, dinos dónde los mataste, dónde están los cuerpos o dónde los desapareciste, y quedas más o menos exento de responsabilidad, uh-huh, penal. Uh-huh. Pero esas sociedades han continuado con esos problemas sociales, económicos, de impunidad, que no les ha hecho salir de esa dinámica. ¿Por qué? Porque se necesita justicia. Es lo mínimo que se exige en una... Se necesita primero llegar a la verdad, ¿no? Llegar a la verdad y luego, por supuesto, administrar justicia. Ahora, a propósito de administrar justicia, a propósito de investigar y a propósito de documentar los hechos, ¿qué siente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respecto a la actuación del Ministerio Público? Entiendo que hay actuación, por ejemplo, del Ministerio Público de oficio de la Fiscalía Especializada en Ayacucho, Huamanga, que está siguiendo y está documentando por lo menos, no sé si 6 o 7 casos, que de los muertos, 10 en total, me parece que en esta zona no hay forma de determinar que se han dado en circunstancias que pongan en riesgo la vida del policía, del militar o en cosas de estas que justifiquen el uso del arma de fuego, el uso de la fuerza. Y la propia fiscal de la Nación también aquí en Lima ha abierto una investigación con indagaciones preliminares en relación a la Presidenta de la República por hechos como genocidio. Y luego se han presentado denuncias de IDL y otros más que por supuesto van apuntando hacia lo mismo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Apurímac. ¿Cómo siente la coordinadora que avanza desde el Ministerio Público el esclarecimiento de los hechos? Mira, lamentablemente, y eso no solamente lo dice la coordinadora, sino también Amnistía Internacional, que el día de ayer presentó su informe preliminar, la Fiscalía no se da por enterada que se encuentra en una crisis de derechos humanos. Y en ese sentido, no ha dispuesto la cantidad de recursos humanos ni de recursos económicos suficientes, ni la estrategia para actuar con urgencia, ni siquiera con debida diligencia, con urgencia, para recoger los casquillos, recolectar los videos, recoger las pruebas, porque este es el momento de recoger rápidamente las pruebas. Hay, por supuesto, fiscales, hombres y mujeres, pocos, lamentablemente, comprometidos, que en medio de todas esas ausencias tratan de hacer algo. Pero no hay la voluntad institucional debida que se exige
a la cabeza del Ministerio Público en este momento de la actual Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Y no solamente para Ayacucho, sino también para casos de otras provincias. Uh-huh. La hermana del señor Víctor Santisteban señalaba de que la Fiscalía le había indicado que no tenía dinero para un pedito para poder revisar los videos. Y si es que ella quería que esa diligencia se hiciera rápidamente, que ella tendría que contratar a su propio perito particular. Imposible. Entonces, la denuncia por genocidio, o sea, la Fiscalía sabe perfectamente que la figura que aquí se está sucediendo con lo que mínimamente ya hay, no es un tema de genocidio, es un tema de homicidio calificado, porque lamentablemente en nuestro país no podemos hablar desde la tipicidad penal, más sí desde los hechos que han ocurrido, de ejecuciones extrajudiciales. Y ese es otro tema. Mira, nuestro país, desde los 80s y los 90s, incurre en ejecuciones extrajudiciales que son delitos de lesa humanidad. Y nosotros, por todo lo que pasó de la salida de la dictadura, etcétera, del año 2000, y por la sentencia del caso Barrios Altos, tuvimos la obligación de tipificar penalmente ejecución extrajudicial. Si tú vas al Código Penal en este momento, tú encuentras tipificado tortura, desaparición forzada, pero no encuentras tipificado la ejecución extrajudicial. Entonces, la ejecución extrajudicial, tú en este momento la procesas como homicidio calificado. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque sabe Fiscalía que lo que ha ocurrido aquí son delitos de lesa humanidad relacionados con ejecuciones extrajudiciales y no calza con lo que es genocidio. Por supuesto, pareciera, pero sabe la Fiscalía, que es el ente supuestamente especialista y con voluntad de investigar. O sea, lo que deberíamos trabajar es hechos, homicidio calificado. Ejecuciones extrajudiciales. Ok. Homicidio calificado. Ejecuciones extrajudiciales. Ahora, justamente sobre eso es que está trabajando esta fiscal Karen Obregón Ubaldo de Ayacucho, Huamanga, y ha podido documentar cosas extraordinarias, como por ejemplo esos asuntos de peritajes balísticos, ubicación del tipo de armas, milímetro del proyectil de bala, ha podido identificar lugares donde fueron asesinados, y por lo menos ahí hay 6 casos. La fiscalía cree que incluso podría llegar a 9. Pero yo he leído un poco el informe y de verdad es que hay 6 que no se discuten, en donde es bien poco probable que se demuestre que esas muertes han ocurrido en circunstancias que la ley permite el uso de armas de fuego. Lo que es más, incluso complican a militares, porque aparentemente es con uso de este fusil Galil que se habría impactado a gente que ni estaba cerca del aeropuerto, que ni estaba participando en la protesta, que no tenía una sola arma en la mano, que no tenía ni siquiera una guaraca al costado. O sea, que podría demostrar, claro, si tú encuentras a un cuerpo sin vida y encuentras en el peritaje de absorción atómica que sí hizo un disparo, ok, ya puedes evaluar el tema. O encuentras pues mínimamente que ha estado a 1 metro o 2 metros de donde ha sido el escenario del hecho, en el aeropuerto de tal o el otro, ok, podría seguir investigando si es que sigue o no sigue el asunto del marco de la ley que te permite usar el arma de fuego. Pero hay como 6 casos que es definitivamente imposible de demostrarse por ese lado, ¿no? Así es. Y mira, tú das en el clavo también en la actividad de estos fiscales contados, a los que, gracias a Dios, les ha caído la competencia de investigar. Yo creo particularmente que los fiscales van a proteger su trabajo enseñando lo que vienen avanzando y difundiendo esto. O sea, lo que viene haciendo la fiscalía debidamente tiene que ser publicitado y visualizado por los medios de comunicación, y ojalá ahí el principio de transparencia brinde, porque esa es no solamente la forma de ver si la fiscalía está haciendo su trabajo, sino para que los propios fiscales protejan su trabajo. ¿Y por qué señalo esto? Desde mediados del año pasado, desde la Fiscalía de la Nación, se vienen haciendo las remociones, movidas, traslados, promociones, etcétera, de fiscales que están en situación de provisionalidad en sus cargos. Yo espero que esa fiscal de Ayacucho sea titular de su cargo para que en principio tenga la seguridad de que no la van a mover. Correcto. Pero es importante también saber, y gracias por repetir estos nombres, para no solamente conocer cómo está haciendo el trabajo, sino también que sea una manera de protección de lo que hacen los fiscales comprometidos. Es verdad, porque hay fiscales que lógicamente terminan incomodando incluso en su propia institución. Ha sido muy gentil, doctora Silva. Muchas gracias por habernos respondido.